todos son residuo, lo útil. Los buenos profesores, los maestros, lo que explican son cosas útiles. Hacen de lo complejo cosas sencillas y así es mucho más fácil de poder llegar a la mente de todos nosotros. El lema del Congreso ya merece toda una reflexión, nada menos que descubrir la verdad. Poncio Pilato falleció sin saber qué era la verdad. Se lo preguntó a nuestro Señor Jesucristo, pero no fue capaz. ¿Qué es la verdad informativa? Pues la adecuación de la mente a la realidad. Ustedes como periodistas, cuando digan verdades, simplemente están observando la realidad y trasladarla del mejor modo posible y si es posible a la comunidad, a los lectores. Para mí, un periodista es una persona que descubre y comunica la verdad de lo acontecido. Tiempo. Recuerden que periodista, periodo, son términos de carácter temporal. Ustedes conocen el pasado, conocen el presente y tratan de anticiparse al futuro. Y todo eso lo convierte en una noticia de actualidad. Creo que esa es la virtud, fundamentalmente, del periodista. Ustedes valoran el tiempo. Y dicen, hacen información. No existe información falsa. Lo que no es información se llama desinformación. La noticia verdadera se capta en dos fases. Primero lo que se llama fase cognoscitiva. El periodista, el informador, ve un hecho acontecido y con ello obtiene una noticia. Y después está la segunda fase, la fase comunicativa. Es decir, el hecho por el cual, una vez transformado, esa noticia se convierte en información y llega a los lectores o a los telespectadores. ¿Qué pasa en este proceso? Que sé que ustedes casa, que hay muchos obstáculos para llegar a la verdad. El lucro, la prisa, la improvisación, los intereses creados, la presión de los partidos políticos, del Estado, etcétera, etcétera. En el ámbito de las nuevas tecnologías que tanto nos ayudan, ha surgido un enemigo muy poderoso, en mi opinión, que es el imperio de la opinión. Nos basamos en las opiniones que los lectores escriben en los periódicos, en los famosos twitters, en los blogs, y todo es un mundo de opinión, un mundo de superficialidad. Eso, naturalmente, no tiene nada que ver con la auténtica información. ¿Cómo conseguir una información de calidad? En mi opinión, sobre tres cosas. Primero, el criterio técnico, es decir, saber construir bien técnicamente los mensajes. Suponemos que en esta casa nos enseñan a hacer eso. En segundo lugar, el criterio ético, la ética. La ética impregna toda nuestra tarea. O sea, debemos ser serios, rigurosos y éticos moralmente, porque la responsabilidad de ustedes es inmensa. Cada vez que aparece un titular en un periódico o en un noticiero de televisión, todo el mundo, los ciudadanos, nos creemos lo que ustedes dicen. Entonces, la ética en este sentido es vital. Y la ética se trata de dos enfoques: el comunicador, que da confianza y veracidad, y la credibilidad, que es algo que atañe al medio. Y finalmente, tenemos que acabar así: el criterio de la documentación. Hay una frase del profesor Albalá, que fue profesor de la antigua Escuela Oficial de Periodismo, que nunca la olvidaré, y les recomiendo a ustedes que la tengan siempre en cuenta. La información es la noticia documentada. Por tanto, la documentación es imprescindible en todas nuestras tareas. ¿Qué es la documentación informativa? Aunque ya lo habrá explicado muy bien la doctora Zapatero. Pues la documentación informativa es un modo de informar. Y la primera cátedra que se dotó en la Universidad Española fue en esta casa, porque es una ciencia de la información. Ustedes me podrían preguntar qué es la información, que esa será la pregunta del millón. De un modo determinado para transmitirlo a través de un medio determinado. Cuando nosotros estamos informando, estamos adecuando el mensaje de un determinado modo. Así hay mensajes periodísticos, publicitarios, de propaganda, etc. Y utilizamos diversos medios: la radio, la televisión, la malla publicitaria, la voz, etc. Por tanto, es un modo de informar. La prensa es un medio. La televisión es un medio. Y ya finalmente, ¿qué es la documentación? En la documentación no creamos mensajes originales. Recuperamos mensajes que previamente han sido emitidos, los transformamos y los damos a la comunidad para que, basándose en ellos como fuente de información, obtengan nuevas informaciones. Tenía algunas cosas más que decir, pero creo que con estas tres o cuatro ideas aprovecho pues para decirles a ustedes que sean originales, que sean creativos. La única manera de ser creativos y de no ser parásitos del periodismo, como escribía hace unos días, que todos ustedes le conocen, es que ustedes sean capaces de crear. ¿Y cómo creamos? Pues de un modo similar a la creación científica, observando la realidad, imaginando la realidad y leyendo críticamente. Esto nos va a formar como intelectuales. De ahí, por eso es tan recomendable investigar,
Ser doctores, por ejemplo, porque ese es el auténtico aprendizaje que podemos tener. Podemos la carrera y no estudiamos los apuntes, nos examinamos, en fin, si podemos, pues copiamos también. Yo soy un copiador. Cuando era estudiante, si tenía ciertas habilidades, eso no es ser intelectual. Un intelectual es la persona que aprende a razonar, a pensar. Y eso se hace a través del estudio, de la lectura y de la meditación. Las imágenes no nos ayudan a pensar y nos pasamos casi todo el día delante de una... La verdadera creación se hace a través de la lectura sosegada. Les recomiendo la lectura de Azul. Está un poco olvidado, que ahora se cumplen 50 años de su muerte. Y este es un ejemplo de periodista, bueno, y además de amor a España, que siempre viene bien que queramos a nuestro querido país. En fin, estoy por un lado, le ruego que me disculpe y muchísimas gracias por haberme... Miembro de la Filmoteca Nacional y actual conservador de cine emérito y, bueno, como ya he dicho, ha sido unos 30 años jefe de investigación de la Filmoteca Española. Le damos paso. Sí, vale. Bueno, pues sí, en efecto, he trabajado muchos años en la Filmoteca Española como jefe de investigación y he desempeñado funciones en muchos organismos internacionales, asesor de la UNESCO, en fin. Una carrera dedicada a eso. Yo os voy a hablar de un problema que me parece del que no tenéis ni remota idea, y perdonad, que es la preservación del patrimonio audiovisual. El patrimonio audiovisual empieza, como sabéis, las películas, aunque haya algunas personas y algunas filmaciones que se hacen por capricho, por afición, por etcétera, en general se hacen por motivos económicos, por negocio. Pero, es más, incluso los que la hacen por capricho, los medios que utilizan son medios que se han utilizado, que se han desarrollado para motivos económicos. Por lo tanto, la conservación es de los materiales cinematográficos y audiovisuales en general son procesos industriales, donde hay que encontrarle camino, entrada a la cultura, porque esos procesos industriales forman cultura. Una película es un hecho industrial, una película la que os dé la gana, desde una cosa que se filma en un teléfono móvil hasta una superproducción con todos los medios posibles, son hechos industriales y hechos que tienen unas características económicas. Bien, la conservación industrial... Hablando del cine, el cine era en 35, era en unos soportes de plástico con fotografía adherida. Bueno, pues se filmaba en negativo, desde 1895 se filmaba en negativo, se hacía un negativo, es decir, lo que era blanco aparecía negro y lo que era negro aparecía blanco, y después se hacía una copia. Lo que pasa es que el cine era una industria, con una copia no hacía nada, necesitaba muchas copias. Hacer muchas copias tiene un problema, y es que todo se deteriora. Son materiales muy frágiles. Pensar una tira de plástico marchando entre rodillos de acero. Se deteriora. Se deteriora así. Por ejemplo, esta es una película de los años 60, 60 y tantos, Tristana. Esto es una copia normal, no es un fotograma especial, es como una copia después de 50, 60 pases, ¿no? Veis las rayas, ¿no? Se ven bien las rayas. Bien. Para esto había un sistema. Decimos que se filma en negativo. Esto quiere decir que al filmar en la cámara, en una cámara fotográfica clásica, cinematográfica clásica, se produce una inversión en la imagen. La luz se reproduce negro, se queda como negro. Lo negro, la oscuridad, se reproduce como blanco. Esto es un negativo. El negativo se hace positivo. Pero si yo fotografío un positivo... hago un negativo, es decir, y en este proceso se podría conservar y sacar todas las copias que quisiera. Cuando se me estropeaba las copias que tenía o se me estropeaba el negativo, de una copia sacaba otro negativo y seguía así, pero no es así. Las imágenes se forman con cristales y se van engordando continuamente. Este es un proceso que veis así, ya este tamaño, se empieza a ver el grano,
mirad el grano en detalle, en definitiva, cómo queda. La industria resolvió esto en los años 20. A lo largo de los años 20 apareció una emulsión que se llamaba de duplicado. Y pico, quiere decir, esto era un número inconcebible para hoy en día, nada, pero pensad que esa película con esas copias fácilmente la verían 50, 60 millones de personas. Bien, estaba resuelta la conservación primariamente. Había problemas que ya se refieren a la cultura. Por ejemplo, aquí tenéis dos fotogramas, exactamente el mismo fotograma de una película española, El Lazarillo. Se dice sencillamente, cojo la película, el material original, lo pongo en una estantería y cuando lo necesito voy a por él. Este es un modelo de conservación clásico, es el que está en las bibliotecas, etcétera. Tengo el libro allí, cuando lo necesito voy a por él. Nuevo negocio, más desarrollo y se abandona todo un grupo de sistemas anterior. Esto es así, la cultura es esto. Es decir, hay otro problema con el color que nos servirá para entender cómo está resolviendo la industria esto. Esto es un fotograma de una película que tiene imagen real y dibujo, un fotograma y el mismo fotograma en otra copia. Se le ha ido el color. Aquí otra película en la cual se le ha ido el color absolutamente. La pérdida del color es un problema gravísimo. Todas las películas españolas de los años 60 han perdido gravemente el color. Las películas de los 70 están severamente afectadas, pero todavía son visibles. Y en las películas de los 80 el color se está yendo ya. Es decir, se está empezando a ir. Y esto sigue. Hay otro problema más, y es que consideramos que una película es esa. No, de una película se hace de muchas formas distintas. De un rodaje se hacen muchos montajes, tanto para distintos países como porque la película va siendo corregida. Habéis oído hablar una expresión que ahora se oye de vez en cuando, el montaje del director. Bueno, pues esto es que ha vuelto al negativo o a unos negativos y ha vuelto a hacer un montaje. Esto es un fotograma de Falstaff, Campanadas a medianoche, una película hispano-francesa-americana dirigida por Orson Welles, y la Filmoteca Española restauró, lo dirigió Luciano Berriatúa, la versión, el etalonaje de la versión española y el etalonaje de la versión inglesa, que son películas diferentes, si las veis prácticamente. Bien, todo esto se puede arreglar. Todos estos problemas, el del color, etcétera, etcétera, si conseguimos materiales y los conservamos, como los tenemos que hacer es tenerlos en una estantería en buenas condiciones, en las condiciones adecuadas, que puede ser desde bajo cero hasta 15 grados de temperatura y desde el 20% de humedad hasta el 45% de humedad, dependiendo del tipo de material, pues conseguiremos conservaciones indefinidas. No es que esto se vaya a conservar eternamente, pero por lo menos conseguiremos conservar todo ese cine hasta que se pueda reproducir por otros medios futuros que ahora no existen. Bien. Bueno, tendríamos que... Yo tenía 15 minutos. No es posible que lleve 15 minutos. Sí, sí. Entonces entramos en lo que vosotros conocéis, que es el cine electrónico, el cine digital.
Para conservar el cine fotoquímico en digital, lo primero que tienes que saber es qué es lo que conservas. Por ejemplo, estas son películas diferentes, marcas de película diferente. Con cada tipo de película se hacía una imagen distinta. Si tú reproduces una película, por ejemplo, Ferraniacolor, que se hizo en Ferraniacolor, con el mismo sistema digital que utilizas para Kodak, mientes. O sea, tienes que saber lo que tienes en las manos. Y así sucesivamente, ¿no? Por lo demás, también tienes que conocer el medio. Por ejemplo, aquí tenéis el esquema de color de una película de 35 milímetros y el esquema de color de un digital 4K, ¿no? Entonces, como veis, son netamente distintos. No dan el mismo color. ¿Cómo tienes que hacer para arreglar este problema? Sabiendo, estudiándolo y sabiendo. Esto es una publicación de la Academia de Hollywood, que dio un álbum de 2009, que dio un aldabonazo sobre la conservación digital. Literalmente, el presidente del Comité Técnico de la Academia decía, cuando te asomas a la conservación digital, la sensación es que te asomas una ventana y te tiras sabiendo que te va a coger la cera, amorosamente. La conservación digital, os la explico muy escuetamente, es una regla de tres pasos. El primer paso, tú tienes que estandarizar el soporte en el que vas a digitalizar. Por ejemplo, supongamos que utilizas cintas LTO, que utilizas cintas LTO. Por ejemplo, este es un LTO 7. Las cintas LTO 7 es un estándar ISO, LTO son un estándar ISO, actualmente está en lanzamiento el LTO 7, y en una cinta de estas cabe 15 terabytes de imagen, ¿no? Yo compré para Filmoteca Española hace unos cuantos años LTO 4. Bueno, el LTO 4 este año ya no recibirá suministros, el LTO 7 ya no lo reproduce, es decir, lo que se compró para Filmoteca Española hace X años, no me acuerdo, pero vamos, hace 9 años o así, es decir, que era lo último que había, ya no sirve. El siguiente paso es conservar los equipos de registro. Un grabador lector de cintas LTO es como, es una cosita normal, corrientita, solo que como tienes miles de cintas en un archivo grande, por ejemplo, esto es un archivo, un robot de archivo de LTO, ¿no? Aquí las cintas están controlando periódicamente cómo se degradan, porque aunque te dice Sony que tienen 30 años de vida, Sony o el fabricante que sea, no es verdad. Pueden durar 30 años de promedio, pero no en cada cinta, no tienes garantizado que dure 30 años. Están controlando cómo se degradan y de paso, si necesita una, la coge y la lleva al reproductor para al servidor que va a dar esto, ¿no? Luego tienes que conservar, este es el segundo paso. Y el tercer paso, tienes que conservar los equipos, los formatos donde se va a reproducir. Por ejemplo, este es un aparato de uno de los muchos formatos que están en uso, de XDCAN. Si tú lo tienes guardado en tu LTO, pero no tienes copiadores XDCAM, no tienes nada. Es decir, hay toda una serie de tinglados económicos, patentes, técnicos, etcétera, que tienen que funcionar para que funcione. Y si no, no funciona. Bien, acabando. Os remito a dos películas, a dos noticias del País, que podéis encontrar seguro con más facilidad que yo, del 6 de marzo una. Dice, dos científicos guardan una película en una molécula de ADN. Esto es posible. Lo que no es ADN. Están diciendo que guardan una película en una molécula que escribe un código de cuatro letras. No me acuerdo ahora cómo se llaman las letras del ADN, pero yo digo ABCD. Claro, con ABCD se escribe mucho más que es un sistema tetranario, se escribe mucho más que en un sistema binario. Es decir, luego se produce una compresión tremenda. Hay una regla general. A más comprimido, más posibilidad de pérdida. Esto es así. Leer esta noticia, buscarla si os interesa, se puede encontrar en el País Digital, ¿no? Está pésimamente escrita. El titular induce a confusión y está pésimamente escrita. El periodista tiene que saber más para escribir esto, quiero decir, eso es importante. Pero es mejor que esta. Esta dice que un disco duro es un tamaño de un átomo. Es que tenía que juntar la palabra disco duro y átomo, ¿no?
Quiere decir, y es una cosa impresionante, que están desarrollando un sistema que va usted a saber cuándo llegará, pero llegará posiblemente, en el cual un átomo puede contener un bit, ¿no? Lo cual quiere decir que en unos cuantos miles de millones de átomos se puede contener una información importante, pero es que unos cuantos miles de millones de átomos son prácticamente nada de materia, ¿no? Entonces, este es el camino por el que van las cosas, por el camino cada vez más pequeño, cada vez más compacto. Y entonces, pero eso cada vez se conserva menos. La conservación, no sé. El futuro. Ir a un museo. Ir a un museo y mirar cómo están expuestas las películas. Yo me salí enfadadísimo un día de una sala de Madrid que se llama... Ay, la que está ahí en la calle Valencia, que se llama... lo financia Caja Madrid, no me acuerdo cómo se llama ahora. Bueno, la Casa Encendida. Bueno, me salí enfadadísimo de la Casa Encendida porque estaban proyectando una importantísima película muda de Digaberto allí en lo alto de una sala enorme, en medio de muchísimo ruido, quiero decir, con luz y toda la estructura formal, estética de la película quedaba deshecha por aquel ambiente. Allí no se veía nada. Bueno, hay que plantearse, ¿el audiovisual merece conservación, merece respeto de conservación? Esto no está afirmado. Y plantearos la otra cosa, el medio. Yo nací en la cinematografía de salas, es decir, ir al cine, ¿no? Yo de jovencito iba 13 veces al cine a la semana, ¿no? Entonces, veía mucho menos imagen audio en movimiento, mucho menos audiovisual que el que veis vosotros, por supuesto. Porque yo veía una hora y media, digamos, de cine al día. Y los sábados y los domingos, 4 horas y media, ¿no? Pero vosotros veis mucho más, seguramente, ¿entiendes? Pero veis cosas en el móvil. Este conato de entrevista desde Miami que se ha visto, no se oía, quiero decir. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio de medio. Y como ha habido un cambio de medio, esto es así. La conservación cultural está sin resolver. Bueno,